Beto. Bueno, vamos a escuchar otras declaraciones del diputado de Renovación Nacional. Escuchemos. Hasta 193 mil pesos, pero particularmente porque el gobierno ha escuchado al Parlamento en subir también lo que son las asignaciones familiares. Yo no tengo recuerdo de que ningún gobierno anterior haya hecho un aumento mayor en lo que son las asignaciones familiares, que son muy bajas, y el gobierno se está poniendo una mano en el corazón para lograr que estas asignaciones suban en un 8% en vez de un 6%. Quiero manifestar mi desazón porque la Concertación ha rechazado un piso para el año 2013 de más de 205 mil pesos en condiciones económicas normales para el próximo año el salario mínimo. Me hace pensar que lo que quieren es que el próximo año tengamos una tramitación tan larga como la de este año. Llevamos 28 días de tramitación con un reajuste que es más de un 50% mayor al promedio de los reajustes del gobierno pasado. Y por lo tanto es difícil de entender por qué la Concertación demoró tanto este proceso, que incluye un aumento de la asignación familiar, pero también un piso para el próximo año. Yo espero que esto sea aprobado en el Senado y ojalá se pueda insistir en una manera automática para poder ir reajustándole el sueldo a los trabajadores todos los años de manera certera y que no tengan que pasar por esta discusión que lo único que hace es poner cierto nerviosismo en que se apruebe o no se apruebe y que tengamos un reajuste o no lo tengamos. Muy breve. El diputado Ernesto Silva, presidente de la Comisión de Hacienda. Bueno, yo quiero valorar la aprobación en la Cámara de Diputados del veto del Presidente de la República, que establece un reajuste de 193 mil pesos, un salario mínimo de 193 mil pesos, tal cual como se propuso en el primer trámite. Yo creo que lo que vemos hoy día es que ha quedado patente y evidente que la Concertación se equivocó. La Concertación se equivocó hace 28 días, se equivocó hace 20 días, se equivocó hace 15 días y hoy día ha enmendado el rumbo. Yo espero que eso pueda reflejarse también en la votación en el Senado, de manera tal de que los trabajadores no se queden sin un reajuste. Yo quiero recordar que si los reajustes, y hubiéramos estado discutiendo un reajuste, como los reajustes del gobierno de Michelle Bachelet, de 2% real, el reajuste no habría llegado a 191 mil pesos. Yo espero que esta aprobación que ha dado hoy día la Cámara de Diputados sea el inicio de mejorar el clima político, que estos días lo hemos visto muy agitado, y hago un llamado a todas las bancadas de gobierno y de oposición a colaborar para que los proyectos que vienen hacia adelante podamos generar un mayor clima de discusión, de diálogo, especialmente al tenor de la reforma tributaria y de otros proyectos relevantes que van a venir para el país. Ahora los integrantes de la Comisión. Guillermo, retomamos el contacto entonces. Estás en línea de aún, ¿verdad? Sí, te escucho perfectamente. Correcto. Es que me gustaría entonces que nos aclararas cuál es la correlación de fuerzas para que sea aprobado o no en el Senado. Pero ahora tenemos al diputado del Partido Socialista, Carlos Montes. Vamos a escuchar reacciones, por supuesto, desde la oposición. No, tenemos problemas ahí con la transmisión. Te pregunto entonces, Guillermo. En este contexto ya era necesario tener un reajuste mayor. Yo quiero agregar de que la propuesta de plurianualidad que hizo el gobierno ahora en este trámite era muy mala. Lo que proponía era IPC más un 3%, en algunos casos 2%. Era un simple saludo a la bandera. Por eso nosotros como oposición lo hemos rechazado. Ya en muchas ocasiones anteriores discutimos la plurianualidad con propuestas mucho más serias, pero esto supone acuerdo con las organizaciones de trabajadores y supone realmente tener una perspectiva más de largo plazo. La propuesta del gobierno era muy mala al respecto. Quiero decir que los trabajadores han sido víctimas de un gallito ganado por la UDI a Renovación Nacional. Le deben agradecer a la UDI los 293 pesos adicionales diarios que van a tener los trabajadores que reciben salario mínimo a partir de ahora. Quiero decir también que el gobierno quiso ahorrarse la discusión del salario mínimo de 2013 y felizmente no tuvo mayoría para ello. Nosotros no participamos con Carlos Montes en la votación del guarismo 193.000 porque dejamos al gobierno que asuma su responsabilidad de entregarle a los trabajadores apenas 293,3 pesos al día como aumento del salario mínimo, lo que a todas luces
resulta completamente insuficiente. Gracias. El diputado Lautaro Carmona, del Partido Comunista. Quedó demostrado, el gobierno insistió a través del veto con el mismo monto que había sido rechazado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. El mismo monto que los trabajadores en todas sus organizaciones han rechazado. Es decir, el gobierno no escucha. Lo que ha hecho con esto es bajarle el poder adquisitivo a los más pobres. Van a poder comprar menos con este salario mínimo. Porque si se reajusta de acuerdo a los propios indicadores de gobierno, tendría que haber sido sobre 200 mil pesos. Le ha bajado el poder adquisitivo y ha aumentado el per cápita. Es decir, se aumenta la brecha de la desigualdad con estas políticas del gobierno. Se protegen los intereses concentradores de los empresarios y se afectan los intereses de los trabajadores más precarios, más vulnerables, que eran los que había que reivindicar en esta ocasión.